Estábamos entonces ya mencionando los puntos básicos del modelo de educación emocional que usted maneja. Ya teníamos el tomar conciencia, la concientización de nuestras emociones, la regulación. ¿A qué se refiere cuando usted dice la autonomía emocional? La autonomía emocional es un equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación emocional. Durante los primeros 10 años de vida, el niño depende totalmente de sus padres. Durante la segunda década es cuando se procede a la progresiva autonomía. A los 20 años una persona tiene que ser autónoma, a los 10 no lo es. Claro. Pero muchas veces pasa de la dependencia de los padres a la dependencia de los compañeros, a la dependencia de la pareja, y hay personas que son dependientes toda la vida. Y si a esto añadimos la cultura de la media naranja, de que si no tengo mi media naranja, pues me falta algo. Yo creo que hay que potenciar una cultura de la naranja entera, que la naranja entera puede rodar por su propia cuenta, y si dos naranjas se encuentran y pueden rodar juntas, perfecto, y tener un concepto más de autonomía. Pensemos que muchas mujeres que son víctimas de violencia de género están sufriendo dependencia emocional patológica que las lleva a preferir el maltrato de su pareja a asumir su propia autonomía, libertad, responsabilidad e independencia. Esta manifestación de las emociones entonces hacia los demás se liga un poco al siguiente punto, al siguiente paso del modelo, que serían las competencias emocionales sociales. Las competencias sociales tienen una tradición anterior a la inteligencia emocional y a la educación emocional, porque las investigaciones y la difusión de las entidades sociales es desde finales de los 70, sobre todo en los años 80. Y a veces se habla de educación emocional y social, o aprendizaje social y emocional, social y emotional learning, son distintas terminologías. Nosotros hablamos de educación emocional por simplificar, vamos a tener que repetir cada vez, pero la dimensión social es un aspecto esencial de las competencias emocionales, porque de hecho la mayoría de las emociones las experimentamos y vivimos en relaciones con otras personas. En la medida que desarrollamos competencias sociales, estamos en mejores condiciones para mantener buenas relaciones y, por tanto, para contribuir a nuestro bienestar. Esto significa desarrollar competencias de empatía, asertividad, resiliencia ante la adversidad, además de las básicas de escuchar, escucha empática, escucha activa, negociación, etcétera, etcétera. Perfecto. Y el último paso entonces sería, una vez dominando los cuatro anteriores, la competencia de vida y bienestar. Contribuye al bienestar personal, al bienestar emocional, que es lo que muchas personas más deseamos en esta vida, porque lo que más tiene que ver con la felicidad. Fijémonos que cuando uno es capaz de acortar emociones como resentimiento, hostilidad, tristeza, etc., acortarlas y en contrapartida alargar emociones de plenitud, gozo, armonía, etc., esto es la esencia del bienestar. Claro. Pero acaba de tocar otro concepto que igual es muy manipulado incluso hoy en día, el concepto de bienestar. Se confunde muchas veces el bienestar en cuanto al bienestar económico, en cuanto al bienestar emocional. Realmente, ¿cómo definiríamos el bienestar? La palabra bienestar es una palabra polisémica y yo insisto en que le podamos poner un apellido al bienestar. Cuando se habla de bienestar en los medios de comunicación, si no se dice nada en contra, normalmente se refiere al bienestar material, es decir, el desarrollo económico y tecnológico, principalmente ganar dinero. Claro. Esto puede ser importante, es necesario para la vida, pero no es suficiente para la felicidad. Ayuda, pero no es suficiente.